¿Qué tal, gente? Bienvenido a mi canal. Hoy os traigo este Dell Inspiron 1764 de 17 pulgadas. Es un i5 original Windows 7 que le hemos puesto el Windows 10. Vamos a abrirlo, vamos a hacer el típico mantenimiento de cambio de pasta térmica y esta carcasa. Como aquí podéis apreciar, pues tiene un desgaste y vamos a aprovechar y se la vamos a cambiar por un TOS en mejores condiciones. Apagamos el equipo y empezamos con el vídeo tutorial.
We'll be right back.
Y ahora, en este momento, pues a la vista de que ha sido manipulado y le falta un tornillo, voy a utilizar tornillos de este mismo modelo que tengo disponible para ponérsela en la zona que tiene faltante.
Vemos que aquí el conector tiene uno de la fuente de alimentación. Lo tenemos ahí. Cuidado con los conectores. Antes de apretar la placa, no tenemos que asegurar que todos los conectores están fuera. Y en esa placa tiene una numeración, empieza por la 1. El número 3. Número 2 El número 4 se ve que está partido el plástico. El número 5. Y el número 6. Y esto todo de los ventiladores. A veces pasa eso, que si lo tocan terceras personas que no son informáticos, al final se le olvidan poner tornillo, principalmente este de la fuente de alimentación, que no estaba sujeto, y al meter con el la clavija del cargador se puede partir. Y este otro del ventilador. Y ahora simplemente hacemos las conexiones. Y este es el número 7, que sujeta el cable de videoflash. Y ahora en este momento podemos meter lo que es la disquetera. En el montaje de los portátiles, la disquetera se quita al inicio, y para ponerla siempre es recomendable antes de poner la carcasa del TOS. ¿Por qué? Porque a la hora después de meterla os daréis cuenta
que os hace presión y no podéis meterla y tenéis que obligarlo para meter la disquetera y podéis partir el conector. Entonces, en este momento es cuando es más recomendable de poner la disquetera, ¿vale? En aquellos modelos que no tienen estos tornillos de aquí, que sujeta esta parte con la carcasa. En este modelo sí se sujeta con tres tornillos, por lo tanto lo vamos a poner después, no ahora, pero en casi la mayoría de los portátiles no tiene tornillería en este lado y en este momento es cuando tenemos que meter la disquetera. We'll be right back.
This is not forever. Folks changing like the weather. Cold wind and all around. Toxic people being severed. Like leaves falling in September.
Pues nada, gente, pues esto sería absolutamente todo y nos vemos la próxima. Un gran saludo.